Sí, muy buenas tardes, los cordiales saludos. Para ser de conocimiento que en este preciso momento ha llegado los lotes de vacuna contra el COVID para la región de Pasco. Han llegado 1.244 dosis de vacuna, el cual va a ser aplicado a 1.244 trabajadores de la salud. En este momento estamos acá descargando la cadena de frío. Inmediatamente luego procedemos a iniciar la vacunación en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión García, y el día de mañana, 8 de la mañana, a través de 4 camionetas, se va a destinar a los distritos de salud, a donde nuestros trabajadores, de los profesionales de la salud, van a ser inmunizados. Muy bien. ¿Cuántos días? Es la pregunta que le estamos haciendo en todas las regiones a donde llegan las vacunas. ¿En cuántos días calcula que ese personal que aparece en la lista será vacunado, doctor? Sí, nosotros ya estamos debidamente organizados con todas las redes, microredes y establecimientos de salud. En el plazo de una semana ya debemos de tener vacunados a nuestros 1.244 profesionales de la salud que se encuentran en primera línea de batalla. En esta primera fase se están priorizando a los médicos, enfermeras, técnicos y todos los profesionales que sobre todo trabajan en áreas COVID, en unidad de cuidados intensivos. Son de 6 hospitales de la región, incluido de salud, y 9 centros de salud de categoría 1-4. En este contexto, en una semana ya debemos de haber culminado de vacunar a los 1.244 trabajadores de la salud. ¿Ustedes tenían previsto este número de profesionales para ser vacunados o necesitaban más? ¿O ellos son precisamente los que están en primera línea? De acuerdo a la planificación, a la microplanificación que se ha realizado con el Ministerio de Salud, tenemos alrededor de 3.500 trabajadores de la salud que deben ser vacunados. A raíz de la cantidad de vacunas que ha llegado al país, se ha hecho la priorización y en esta primera etapa solamente se están vacunando 1.244 trabajadores. La siguiente semana que nos llegan otro lote de vacuna, vamos a completar al resto de trabajadores de tal manera que se completa los 3.500 trabajadores que están protegidos contra esta enfermedad. Quiero resaltar que es importantísimo aplicar la vacuna, ya que va a disminuir la prevalencia, quiere decir la infección por COVID. Asimismo va a disminuir la letalidad, va a disminuir la mortalidad. Todos los pobladores, los trabajadores de la salud están totalmente sensibilizados en la región para que inicien ya el proceso de vacunación. Por decir, ¿a usted le toca vacuna o no le toca vacuna? Yo soy director regional de salud, yo soy personal administrativo, a mí todavía me corresponde en la tercera fase. En esta primera fase estamos priorizando a los trabajadores de la salud que atienden directamente a los pacientes, quienes se encuentran en las zonas de riesgo, quienes atienden en las áreas COVID, en la unidad de cuidados intensivos, en hospitalización. Ellos, al tener mayor riesgo de contagio y de complicación de la enfermedad, en esta primera fase estamos priorizando a nuestros profesionales de la salud ubicados en estos lugares que atienden directamente a los pacientes en el día a día. Cristian. Clarísimo. Doctor, la situación de las enfermedades, de las hospitalizaciones, de la situación del oxígeno en Pasco, por favor, ¿cuál es actualmente? La situación del oxígeno, a través de las gestiones que se vienen realizando, nos han abastecido de oxígeno. Sin embargo, debido al incremento de casos COVID, tanto moderados como críticos, el consumo de oxígeno es muy elevado. En este sentido, solamente tenemos un stock ya para una semana, porque los casos se incrementan, los casos complicados están aumentando y estos pacientes consumen un número muy elevado de oxígeno. Es por eso que venimos insistiendo a través del Ministerio de Salud para la implementación de la planta productora de oxígeno. Correcto. Doctor, yo tengo una consulta. ¿Quiénes son los que están garantizando que no se usen mal las vacunas? Porque hemos visto en las pruebas moleculares, en los gobiernos regionales, por ejemplo, que se hizo mal uso cuando recién llegaron las pruebas. Esas fueron las pruebas rápidas, si no me equivoco. Que, no sé, los gobernadores utilizaban las pruebas rápidas para sus familiares.
¿Quién va a garantizar eso? Actualmente venimos utilizando las pruebas moleculares en el marco de la resolución ministerial 947. Me refiero a las vacunas. ¿Quién va a garantizar que se les ponga solamente a los médicos que ahora lo necesitan tanto? Ah, por supuesto, eso lo garantiza la Dirección Regional de Salud. Tenemos ya organizado todo el equipo de directivos y de coordinadores de la DIRESA, que estamos yendo a supervisar a cada uno de los distritos y que estas vacunas se apliquen a los profesionales que realmente le corresponde. Tenemos una relación nominal, quiere decir con nombres y apellidos de las personas que le corresponde vacunarse. Y en la región de Pasco cumplimos estrictamente todos los protocolos. Porque van a haber sanciones, ¿no? Es decir, no se van a repetir nombres, no van a aparecer ahí nombres a mano, ni nada similar. Se cortó, lamentablemente. Pero cuando él dice que hay una lista nominal, me imagino que es una lista que es inalterable, Cristian, ¿no? Porque después no vayan a poner ahí por ahí a sus familiares, a los tíos de los gobernadores, y se hace una cadena sin fin. Bueno, nos lo dijo ayer la encargada, ¿verdad? No solamente ya hay una lista nominal para este primer lote, sino hay una lista nominal, cuando la sirve nominal, la nómina, es decir, justamente con nombre y apellidos, ¿no? Que obviamente ha sido ya depurada y que obviamente no puede modificarse, Karina. Pero decía, no solamente para estas 150.000 dosis que se van a poner ahora, sino para las 350.000 que se pondrían a partir de la próxima semana, cuando el domingo lleguen las otras 700.000 del lote de Sinopharm. Así es. Entonces, porque aquí en este país vemos de todo, tú sabes. Tú sabes que vemos de todo, claro que así sí, ¿no? Que... Va a haber que tener un ojo justamente porque lo hemos visto, recuérdate de este ciudadano chino que comercializaba las pruebas rápidas, ahí cuando incluso las pruebas rápidas eran un bien escasísimo al inicio de la pandemia. Las moleculares ya ni qué decir, no existían aquí en el Perú. Pero bueno, eso es parte, me imagino, también por la cual hemos visto todo este despliegue de seguridad. Evitar los robos, eso sería un papelón tremendo. Sí, muy bien. Entonces, también decirle a los médicos o a las personas que se den cuenta de alguna irregularidad, como siempre estamos a su servicio. Nosotros estamos aquí para denunciar, hacerlo público y demandar explicaciones inmediatamente, porque con la vida de los médicos no se juegan y hay fases, ¿no? De los médicos, de las Fuerzas Armadas, de la policía y así hasta el último peruano no se juega. Hay que resguardarla.